El problema es de importancia. Lo único que van a permitir a mí es ahora en la introducción situarnos, dónde estamos. Les voy a hacer una serie de evidencias reales, algunas son fotografías, otras son gráficos. Quiero decir, antes de empezar a discutir, decir, bueno, ¿y dónde estamos? A partir de ahí y antes de empezar a debatir el problema del capitalismo o de la economía social de mercado, voy a tratar de explicarles. Nuestra posición, yo me he educado en Alemania, tuve la suerte de estar en la Universidad de Colonia con los mejores maestros y el tema es, en la tradición centroeuropea, la economía es siempre una economía societaria. La economía es para la sociedad. Por lo tanto, todo el análisis económico que los economistas, por ejemplo, hoy ya no se puede leer una revista. Prácticamente yo soy en este momento editor de cinco revistas pero ya no se pueden leer los artículos, porque no tiene nada que ver con la economía real, tiene que ver con la economía la cual uno se inventa en cada uno de los momentos. Yo por eso le, me permitiría fundamentalmente que me, esta primera introducción de situarnos, luego analizamos el sistema capitalista y la economía social de mercado y voy a ir siempre introduciendo unas referencias a cuál es la posición de la doctrina social de la Iglesia. Le he dicho a Saavedra que hoy precisamente publicamos un documento de cuatro páginas que es del cardenal Marx, arzobispo de Múnich, presidente de la Comece, un gran economista, que le ha molestado tanto que la prensa alemana se haya metido con el último, la última encíclica del Papa Francisco, que ha tomado posiciones. El título del trabajo, que es un trabajo que publicó él en la prensa alemana, que lo hemos traducido, es Una interpretación integral de la economía. Si alguien quiere entender la encíclica del Papa Francisco, que se lea primero estos cuatro folios, porque si no se va a perder, como les ha pasado a casi todos, en el dominio de la ecología, sin tener en cuenta que el mensaje no es ese en primer lugar. Déjeme entrar en el tema, si yo quería. ¿Y esto funciona o no funciona? Ah. La estructura, por lo tanto, es, en primer lugar, voy a entrar en estas consideraciones previas, en segundo lugar, cómo entendemos la economía economía y sociedad, economía para la sociedad, la dimensión societaria de la economía. Es otro cálculo económico, es otra manera de dirigir. También quiero decirles que yo no vengo solo de la universidad, que vengo de la Praxis, he sido gerente de compañías alemanas, he estado en Explosivo, he estado en el Banco Bilbao, quiere decir, eh, la experiencia ha sido muy importante para poder entender este proceso, luego entramos en el sistema económico americano, en la economía social de mercado, y se nos da tiempo en la doctrina social de la iglesia. Yo quería... Eh, arrancar con dos premisas muy sencillas antes de empezar. Primero, esa frase: Todo hombre está llamado a desarrollarse, saben ustedes de quién es. Pero es que si yo soy gerente de una compañía y quiero tener éxito, o desarrollo las personas, o moriré. Si yo quiero tener el éxito de una economía, o desarrollo las personas, o fracasaré. Quiere decir que cuando estamos hablando, y el sesgo. En el cual yo me oriento en toda la exposición, es en primer lugar al problema de la persona. No hay economía sin persona y la persona es la clave fundamental del desarrollo económico, no el capital, como vamos a entrar luego. Y hay una segunda dimensión que yo quiero acentuar: la economía o es ética o no hay economía. Ni la economía se puede hacer sin ética, ni la ética se puede hacer sin economía. El año 98 nosotros publicamos un libro del padre Ucho Dominico, que 30 años fue director de un instituto en Bonn, de, 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 sobre el tema laboral y ha escrito el mejor libro de ética económica que lo tuvimos que financiar nosotros porque ninguna editorial el año 98 pensaba que la ética tenía que ver algo con la economía. Yo quería establecer cuál es la base de esta conexión entre ética y economía. Quiero decir, cuando yo estoy ahora, por ejemplo, dirigiendo la logística de una empresa, o estoy dirigiendo la contabilidad, o estoy dando clases, yo me tengo que plantear cuál es esa dimensión ética de un profesor, o la dimensión ética de un gerente, o la dimensión ética de un ministro. Y son muy sencillos los temas, los vínculos entre ambos son estos dos puntos. El primer punto es el desarrollo integral de la persona, que solamente se logra a través de que la persona coopere con los demás contribuyendo a aflorar sus potenciales y, consecuentemente, desarrollando las instituciones. Hay dos piezas que tenemos que recuperar en este mundo. Una, la persona y la segunda, las instituciones. Nadie cree ya en las instituciones y cada vez creemos menos en las personas. Y la segunda es que todo ello hay que hacerlo de manera eficiente. Aquí está el bien común y aquí está la productividad. La productividad no es un concepto técnico. No es un concepto económico. Es un concepto fundamentalmente de la dimensión social de la persona. Y estas dos bases que he puesto es de las que quiero yo arrancar. Déjenme seguir con las evidencias empíricas. A ver si lo consigo manejar. Miren ustedes, esta es una frase del señor Phelps, Premio Nobel de Economía, uno de los hombres para mí más significativos, que dice fundamentalmente dos cosas. En el mundo actual estamos en guerra de dos formas de pensar. La una es el corporativismo keynesiano, la otra es una economía de mercado que funcione bien. En los términos alemanes sería una economía social de mercado, que es la que nosotros luego explicaremos. Por lo tanto, este problema del señor Phelps del año pasado no es ninguna broma, estamos en este momento en guerra. Entre dos formas de pensar, casi todas las instituciones internacionales están en la primera, el corporativismo keynesiano domina totalmente, es la corriente dominante en todos los procesos, y lo de la economía de mercado, algunos hablan de economía de mercado libre, que entienden lo americano, pero es más bien con la boca pequeña, que con el ejercicio incluso empresarial que uno tiene, porque una economía de mercado no está para el empresario, sino el empresario está para la economía de mercado. No hay economía de mercado si no hay empresarios. Pero ese empresario es el que le da la vida a la economía de mercado y no el Estado ni en ninguna otra dimensión correspondiente. Déjenme entrar en un asunto que yo quisiera recalcar. En enero del año 12 se celebra en Frankfurt una reunión muy importante a nivel mundial de académicos y los hombres claves de empresas, sobre todo los directores de todos los think tanks de casi todas las grandes compañías. Y hay un debate abierto sobre la pregunta: ¿y para qué sirve la economía? Si no, no resuelve ningún problema. Se pone en duda, de manera muy abierta, el valor del conocimiento económico. Pero no por los teóricos, sino precisamente por la gente que tiene la praxis en la mano. La primera, una, he seleccionado una serie de referencias. La primera es, todo economista tiene que poder fundamentar moralmente lo que está diciendo. Si yo estoy haciendo un ERE, tendré que fundamentarlo. Si yo lo que estoy haciendo es subiendo o bajando el sueldo, o haciendo una división de, división de separando una compañía, o si estoy tomando medidas, yo no solamente tengo que ver la eficiencia económica el economicismo, sino tengo que ver cuáles son las consecuencias que eso tiene para la sociedad en el medio largo plazo, etcétera. La segunda es el problema de la personalidad. Quiere decir al final yo lo que necesito decimos en el mundo actual no hay líderes y entonces tratamos de hacer seminarios para hacer líderes. ¿no? Eh, hay un problema muy serio en el sentido de que tenemos que ver esas personalidades son de largo plazo. La persona es largo placista y la economía es largo placista. En un mundo cortoplacisma, donde nosotros ponemos, oiga, ¿y mañana qué me da usted? ¿Me da usted o no me da usted? Estamos viviendo un mundo totalmente anacrónico con la realidad, tanto de la persona como de la economía. Sobre todo hay un problema muy importante, sobre todo las referencias. No se puede hacer economía si uno no está en el contexto social y político. Es decir, no sirve el ir y decir a los del de, Congo. Haga usted una economía de mercado. Yo tengo que tener un contexto social y político que sea capaz, cultural, fundamentalmente. Y luego hay una frase que a mí me llamó mucho la atención. Hay muchos buenos estudiantes de economía, pero que, sin embargo, saben poco de economía. Yo diría que no solamente son los estudiantes, sino somos la mayoría. Hay un tema que en esa misma línea se plantea el problema que a mí me es interesante recalcar. Los economistas tienen que enfrentarse con los problemas reales. Y repito. Cójanse cualquier revista, intenten leerla. Encontrarán ustedes una serie de análisis estadísticos, econométricos, y empiecen ustedes a aplicarlo, tomen decisiones, solucionen los problemas. Y en segundo lugar, yo tengo que entender los problemas siempre en el contexto de la sociedad. La economía es para la sociedad, la economía es para las personas. Y en este sentido es cuando se plantea el problema, y aquí quiero señalarles, porque esto afecta a instituciones como esta también. Goslar era uno, era uno de los grandes gurús, junto con Mittsberg y Warren Bennis. Eh, gorra antes de morir, dijo una cosa que llamó la atención sobre la corrupción a principios de los años 2000 de, la, eh, de, de, los, de las corporaciones. Lo que se, dice, lo que pasa es que las escuelas de negocios lo que hacen es un management, enseñan un management como una ciencia. Tenemos que ser científicos y entonces cogemos la física o la o la química y decimos que eso es ciencia, lo nuestro no es ciencia. Entramos en el positivismo pu puro y duro. Y en este sentido el problema que él plantea, dice, miren ustedes, este método que ustedes enseñan no deja sitio para la moralidad. Y entonces, de forma argumental, gorsa dice que las escuelas de negocio han liberado activamente a sus estudiantes. Todas las grandes corrupciones, todas las grandes crisis, y hay una detrás de otra, no son nadie que viene de los muelles, de descargar barcos, vienen todos de las universidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Tuvo esta relación de Gosla porque para mí es muy importante que nos demos cuenta que la enseñanza de una economía sin esa dimensión ética económica no es economía. Eso es un análisis económico. Pero el análisis económico no es economía. Yo puedo montarme un mundo ficticio como me lo monto en mil ecuaciones de una econometría y yo no tengo nada contra la matemática ni contra la econometría, pero ese es otro mundo distinto. Hay un aspecto importante en cuanto a que a los estudiantes hay que darle una formación ética y comportamiento responsable. A mí es una cosa que yo quería, incluso el Papa lo menciona, el comerciante honrado. A mí me recuerda siempre al Báltico, en los siglos XV y XVI, cuando hablaban del Erbare Kaufmann, que todavía están las leyes centroeuropeas. El comerciante honrado. El Papa Francisco lo ha citado también, que yo necesito confiar en las personas si no no hay regulación posible que me permita dar una respuesta a esas necesidades. Y les voy a mostrar una evidencia empírica. Esto es un estudio hecho en Harvard. Fíjense, en 1960, fíjense aquí en 1994, fíjense cuál es la política de compensaciones o retribuciones de los CEOs. Constante. ¿Qué sucede a mediados de los años 90 por pues la catástrofe? Sucede que introducimos los académicos. Dos conceptos: sea hold value, que es la negación de la existencia de una empresa como sociedad o como compañía, con la contradicción a lo europeo, y segundo se meten las stock options. En principio herramientas que parecen naturales, pero cojan ustedes, por ejemplo, la crisis bancaria española, la Caja de Ahorros de Madrid o cualquier, todos a todos daban bonos y bonos y bonos, luego ha venido lo que ha venido. Pero lo mismo ha sucedido con las de Alemania, lo mismo ha sucedido con muchos otros países. Es decir, aquí hay una ruptura muy importante conceptual que vamos a ver ahora. Hay un aspecto que quería también señalar: las consecuencias, ¿cuáles son? Pues estas. Cójanse, mi, empiezo con 1995 al 2002. ¿Cuál es la fiabilidad, la confianza que generan los CEOs? Pues mire usted, la, much, very high ninguno. Un 20% se cree a los CEOs, pero el resto no se cree. Esto fue 2000. Esto se ha empeorado. Nadie se cree a 11. Y esto es un problema: ¿cómo va uno a dirigir? Como mismo, si los alumnos no creen en un profesor, pues deje usted de enseñar. Hay un problema importante, y es, por ejemplo, he escogido esto del periódico. Ahí tienen unos cuantos banqueros de primera línea que se mandaron a casa. Esta, esta, esta es una fila que pueden extenderla hasta donde quieran. Y el problema es que al final las propias autoridades de los Estados Unidos, estas son las multas a la banca americana. El año 10 era esto, el año 14 son 90.000 millones de dólares, aproximadamente el 70% de los beneficios, y siguen haciendo las trampas. Por ejemplo, no es del recibo lo del Ibor, no es del recibo, y verdaderamente la banca ha perdido totalmente la confianza que tenía anteriormente un house bank, un banco que tenía una relación con el mundo empresarial, con las personas. Es decir, estas son las consecuencias. Y a pesar de estas multas enormes del Ministerio de Justicia americano, se siguen haciendo las trampas. No hay, no hay, una, vuelta de, no hay una vuelta en serio hacia un mundo distinto. Se ha sacado esta nota que es del 10 de octubre del año 15, es decir, de ayer, o de hace un par de días. ¿Sabían ustedes que en el año 2011 aproximadamente una sexta parte de las 2.500 empresas más grandes del mundo, destituyeron, les dieron una patada a los CEOs. Quiere decir, esto es un problema muy serio, los CEOs, por ejemplo, yo he conocido al presidente de, de Nestlé y a muchos otros, la vida de un CEO solía ser 20 años, hoy en el Mittelstand alemán o suizo de empresas medianas y pequeñas, un CEO tiene 20 años de actividad, a los 85 igual se retiran. Eh, quiere decir, el CEO es una pieza fundamental en la armonización. Pues miren ustedes, el problema es que está pasando, y lo ven ustedes en la prensa todos los días, fulanito tal, que ha estado, ha estado un año o dos años, le dan 100 millones de dólares para que no llore, y se va a su casa, con todas las consecuencias que ello implica. Hay un aspecto importante, para mí las consecuencias han sido las siguientes. Primeramente, la primacía de lo financiero sobre lo económico. Lo económico ha desaparecido. Ya no es un criterio. Y este es un error... o, Damos vuelta totalmente, lo económico tiene primacía sobre lo financiero. Así lo aprendí yo, así lo hemos enseñado. Es decir, mire usted, las finanzas son una pieza importante en la articulación de la economía, pero la economía es la que establece los criterios en el uso de los recursos. Los financieros no crean muchos puestos de trabajo, incluso van a tener que reducir la mitad de los que tienen, probablemente. La economía es la que desarrolla a las personas. En segundo lugar, la primacía del corto plazo frente al largo plazo no se puede hacer economía a corto plazo. eso es especulación. y casualmente, mucha gente confunde economía con especulación. la tercera es el dominio del shareholder versus el stakeholder. en su quiere decir el problema de que hemos perdido la, la noción centroeuropea clara de que una empresa es un stakeholder. quiere decir da servicio a múltiples grupos de intereses. Así es como do, ha dominado siempre en la doctrina occidental europea y el stakeholder que hasta ahora domina en, el, en la situación actual, está llevando a la situación crítica. El problema de corporativo, el gobierno corporativo, está todo con grandes interrogaciones en todos los sitios. El tema de Volkswagen ahora es uno de los casos, pero podríamos contar el tema de Siemens, podríamos contar el tema de Deutsche Bank, podríamos contar en España también una serie de temas. Hay un problema muy importante en la política retributiva de los CEOs, y cuando estoy hablando de estos temas no estoy hablando solo desde Europa, sino también cojanse usted McKinsey, que no es nada sospechoso de ser anticapitalista, y verán ustedes como Davis, el antiguo CEO del año 2005, o Barton, el CEO antes, siguiente, este es el tema grave que consideran, o se renueva el capitalismo en Estados Unidos, obviamente va a haber serios problemas, y luego tenemos el debate permanente entre cuál es el papel de la empresa. ¿Y cuál es el papel del Estado? O dicho de otra manera, el problema de la regulación. Estas son las consecuencias de toda esta historia de los últimos, desde 1995. Ahí empieza la historia. Como consecuencia, esto es un semanario que se llama Dichait, muy conocido, y tu, dedicaron un número entero al problema de ética hace dos años. La portada era la, los, la moral, los Apóstoles de la Moral. Entonces son los 12, esto sería el comité ejecutivo de una empresa. Y ellos señalan el problema diciendo: las empresas gastan hoy miles de millones para, conseguir, para asegurarse en cuestiones sobre lo bueno y lo malo. El problema que hay es sobre todo los teólogos, y hay en este momento en Alemania muchos teólogos, sobre todo jesuitas, que están dando muchos seminarios sobre ética. El problema Volkswagen, para mí en el trasfondo, es un problema de ética económica. Independientemente de los problemas de estructuración, de, de, que hay que diseñar otra vez, pues eso es ética económica. Y era una empresa que hablaban de valores, que hablaban de tal, que tenían los, la misión y la visión y todo eso escrito y descrito, pero sin valor ninguno. Hay un tema que ellos en ese artículo ponen, legislador personal, opinión pública, todos exigen un comportamiento decente de la economía. Los directivos descubren de repente la ética. Y al mismo tiempo también se descubren a sí mismos. Empiezan a descubrirse cuál es su compromiso y responsabilidad frente a la sociedad. Y este es el tema en el cual nosotros vamos a entrar inmediatamente. Esto es una referencia así muy interesante es de Davis, que era el CEO, de, el CEO de McKinsey, 2005, publicado en el Economist. Tres años ha estado publicado este artículo sobre el contrato social. O sea, McKinsey, 2005, llamando la atención en base de esta configuración de Davis, es decir, o entramos en el contrato social o las empresas y la economía no funcionan. Esa misma línea la está siguiendo, eh, la está siguiendo Barton y otros de tal manera que nos permita conseguir. Déjenme, esto ya me, me refiero al tema Volkswagen. En este momento hay, en Alemania hay un enfado que si les cogen los matan a todos. El problema importante, dice usted, la responsabilidad económica y societaria de las empresas en la tradición de la alemana, se cuidó en Alemania considerando los intereses de otros grupos societarios. Eso se ha roto a partir de los 90. Esa fue la crisis de la Mercedes, que vive pues, porque los coches deben de dar mucho dinero, porque si no habría quebrar su dichosa fusión con la compañía automovilística americana. Eso le pasa al Deutsche Bank, eso le pasa a todos los grandes concernos desplazadas cada vez más por el modelo neoliberal. El modelo neoliberal ha destrozado totalmente la estructura de pensamiento centroeuropea y ha destrozado las estructuras empresariales que hoy solamente se mantienen en lo que es el Mittelstand, quiere decir, las clases medias empresariales, que es el soporte de Alemania. El problema es, por lo tanto, es... yo quería con esto eh, y ya terminar con esto, una de las características fundamentales que sobre todo en nuestra cultura no acabamos de entender es el papel del trabajador, de la persona. Y esto es una cosa que el Papa Francisco lo está tocando regularmente. Y ese es el problema, que cuando yo tengo un desempleado, no es un problema que una persona necesita ayuda económica, es que lo estoy desintegrando de la sociedad. Y yo desestabilizo la sociedad. Y esa desestabilización de la sociedad nos trae luego a consecuencia problemas no solo sociales, sino políticos, y de primero de la integración, que es lo que se llama inclusive. Es decir, ¿cómo consigo yo que la persona, incluso en la globalización, etcétera, nos lleve a una respuesta positiva? Déjenme entrar en la parte de conceptualización. Miren ustedes, voy a coger una referencia de Erhard. Erhard, que fue el padre del milagro alemán, 1947, fundamentó, esto proviene de la escuela de Freiburgo, la escuela de Freiburgo tiene una referencia muy amplia con la escuela austriaca. La escuela austriaca y la escuela de Freiburgo se montan en torno a esa dimensión societaria de la economía, sobre todo de hombres como, no solo de eh, Eugen y también otros han hecho posible el que se entienda y se desarrolle, y sobre todo la política económica, decía Erhard, es la economía social de mercado, es una de valores y convencimientos. Y es decir, yo no puedo hacer política económica, ni puedo dirigir una empresa, ni puedo dirigir nada, si yo no recurro a valores y creencias compartidos bajo una determinada interpretación de la persona, un build. Yo tengo que tener una idea de la persona, y esto hay que enseñarle a la gente, a un estudiante y a un empresario, que es una persona, que los filósofos no saben definir, y es muy difícil definir. Pero esa es una clave. Según qué concepto tenga yo de persona, tengo otra manera de dirigir, tengo otra manera de liderar, tengo otra manera de, de plantearme los problemas. Erhard, además de esto, señaló que me parece necesario acentuar que la política económica debe orientarse siempre a los valores de la sociedad. Hay no hacer Eso es cuela de favor. Quiere decir, yo no puedo hacer política económica si no tengo en cuenta los valores de esa sociedad. Porque ¿cómo voy a montar la política económica? ¿En el crecimiento económico? ¿En el beneficio? ¿En qué historias la voy a montar? En este sentido, y las ideas en que descansa ese orden. Pero yo quería llevarles un poco al tema de que, y este es el debate en la ciencia económica entre positivismo y normativismo. Los positivistas consideran que, como los valores yo no los puedo meter en ecuaciones, pues no puedo hacer nada. Las normas no integran. La economía y la política tienen objetivos detrás de los cuales hay siempre valores. Y si no hay valores, esos objetivos, que es lo que está pasando, se convierten en objetivos instrumentales. El hold value o el crecimiento económico o cualquier otro elemento adicional son instrumentos en los cuales nos estamos moviendo y por lo tanto hay un. Déjenme, en este gráfico he tratado yo de expresarme un poco antes de empezar a explicar. Yo tengo la sociedad. Una sociedad es un sistema de valores. Valores que provienen de muchas partes. Y esa sociedad lo que trata es de desarrollar la persona. Si yo tengo personas, tendré éxito. Pero tiene dos dimensiones, la persona. Por una parte, yo tengo que tener que esa persona disponga de una dimensión de competencia tecnoeconómica, es decir, saberes, innovación, que luego verán cómo los americanos están tirando para ahí. El problema importante es yo tengo que preparar a las personas con competencias para que el otro se interese en las competencias y por lo tanto se coopere y esa cooperación me lleve al bien común. El bien común no es solamente caritas. El bien común es el que la persona concibe que pueden enriquecerse mutuamente. Y la segunda, que esta es la que nos falla totalmente, es la dimensión social. Toda persona, y lo veremos ahora, es un ser social. Y eso nos falla a nosotros totalmente. Porque el ser social es el que hace posible la cooperación. Y economía no es otra cosa que cooperar entre las personas que tienen esto. Porque si estas personas, en una empresa, en una universidad, en cualquier otro grupo, no lo consiguen... Y el orden económico y societario lo que hace es recoger esto. Quiere decir, ¿cómo establezco yo un ordenamiento económico-societario en el cual el 80% o el 70% de las personas comulgan con un sistema de valores que hace el que las personas se esfuercen, se planteen la adquisición de conocimientos para que cooperando con los demás, y esto es el bien común, y esta es la cuestión que al mismo tiempo se trata de hacerlo eficientemente de manera económica. Hay un aspecto en el cual yo quisiera, por lo tanto, explicarles cuál es el concepto de economía nuestro. La realidad económica, yo no estoy montando ahora un modelo econométrico. La realidad económica es que nosotros tenemos en una empresa, en un país, personalmente, recursos. Estos son los recursos, yo tengo unos datos económicos globales, yo dispongo de una serie de capacidades y yo lo que tengo aquí es la racionalidad económica. En esta vertical, cuando yo hago un análisis económico, yo lo estoy haciendo ahí. Quiero decir, y analizo la eficiencia económica, analizo la economicidad, analizo la productividad de los recursos. Yo tengo una función de producción, yo tengo una función de costes, pero resulta que yo lo que tengo no solamente es los recursos y sus capacidades, sino yo tengo personas. Esas personas están en una sociedad. Y esas personas son las que toman las decisiones de cómo se realice la disposición de estos recursos. Por lo tanto, si yo estoy haciendo, trabajando solo en economía o en teoría económica con los modelos económicos, estamos trabajando solo con esto. Esto no existe o lo hemos llamado homoeconómicos. Hemos creado una persona que no existe y decimos, es una persona, veremos luego, racional, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo lo que tengo que considerar es, y aquí entra el marco ético, aquí lo que yo tengo que considerar es que yo lo que estoy buscando es una respuesta en una empresa, en un país, una respuesta integral, como esas personas, esa sociedad, es capaz de hacer una utilización eficiente, por ejemplo. Si yo cojo en España y digo, oiga, ¿qué le pasa a España? Dice, pues mire usted, que tiene capacidades y recursos que en muchos sitios no lo utilizan ni el 10%. Por lo tanto, usted ha hecho grandes inversiones, como no las utiliza, pues tiene usted unos costes unitarios que se han salido de madre y por lo tanto no es usted competitivo. Hay una cuestión en la cual yo quisiera, sobre todo en este caso, este Mauger era el presidente de Nestlé, el que levantó Nestlé, 20 años de CEO. Hay una frase que hace poco, una distinción que le ha hecho la sociedad alemana a él y al, y al canciller Smith: él decía, libertad empresarial y responsabilidad societaria han sido, son para usted y para mí, valores en los que siempre hemos tenido, hemos, hemos tenido, estamos involucrados sabiendo siempre que nuestra actividad da lugar a los intereses de la empresa, plantilla, es decir, es el modelo stakeholders. Nadie en la realidad puede pasar de largo ante un modelo stakeholders frente a un modelo shareholders, sin embargo, los actuales de Nestlé se, se están escapando. Yo pues es no apostaría, se van a equivocar. Hay un tema que afecta también al problema que yo sí quisiera aquí tratar, que es para nosotros como economistas la persona. Yo no me meto en, los, en las discusiones filosóficas porque siempre es algo mal, eh, porque no, nadie entiende qué es. La persona en realidad, desde el punto de vista de la antropología social, es un ser que tiene potenciales, tiene capacidades. Y con esas capacidades trata de resolver sus problemas, sus necesidades. De forma que él pueda dar una respuesta con esas veces. Esto no es economía, esto es antropología social. La economía empieza ahora y es: yo lo que tengo son personas que tienen potenciales, pero yo tengo que coordinarlas. Esas personas que tienen capacidades, competencias técnicas y tienen competencias sociales, tengo que coordinarlas, tienen que cooperar. No hay cooperación si no hay dimensión social, de, porque la persona es un ser social, como vemos ahora. Y el problema está que lo que nos falla es, que dicen, no, es que la gente no coopera. Pues dale dos euros más, dale cien euros, dale un millón de euros, y mí no, usted, con eso no resuelve usted la cooperación. Está usted equivocado totalmente. Y este proceso de cooperación empieza aquí la economía. A partir de aquí es economía. Y es el hecho cómo coordinamos. Hay muchas formas de coordinar. Personas en una empresa, etc. Una de ellas, dominante, la que domina actual, es la contractualista. Pues mire usted, una empresa no es más que son miles de contratos que establecemos con los unos y los otros, y eso funciona perfectamente. Contratos perfectos, información perfecta, todo está muy bien. O a la otra forma en la cual las personas comparten valores. Esto es muy típico del Mittelstand alemán o del País Vasco, por ejemplo, en muchas de las empresas medianas y pequeñas vascas, donde realmente la fidelidad de las gentes a la forma de entender es enorme. Y aquí lo que nosotros tenemos es, por una parte, el problema que en esta tenemos un orden económico-social contractualista. Por ejemplo, el debate del mercado de trabajo, todos son contratos, que si largo plazo, no figura en ningún sitio la persona. ¿A usted le interesa sindicalista o empresario el desarrollo de la persona? Ah, ¿A usted le interesa si cojo yo y tengo un contrato que yo pueda rescindir, no pueda rescindir, pueda alargar o no pueda alargar? Está usted considerando que la persona no existe, existe el contrato. Todo el debate es sobre contratos, no sobre personas, no sobre el desarrollo de la persona. Esto nos lleva a la que las instituciones, o que el propio mercado, tiene esa dimensión contractualista. Quiere decir, elevamos el mercado, que es lo que el Papa critica además en la última encíclica muy bien, a una situación en la cual desborda lo que es el mercado como instrumento y lo sitúa en un plano superior que no le corresponde. Y aquí tendríamos más bien la ética individual. Cuando nosotros estamos hablando de compartir valores, estamos hablando de compartir conocimientos. Hay ahora un experimento muy interesante en el País Vasco con 20 empresas sobre estos temas. El tema es que aquí lo que se busca es el desarrollo institucional, recuperar la institución, la comunidad de esa institución, para poder con ello y entramos en la ética comunitaria o ética social. En este sentido, lo que quisiera es señalarle, y esto es... Esto es ética económica dice la persona es un ser social de tal manera que la persona lo que tiene es que coordinar y es reténganme bien esta frase de Uts de la ética en el cual el problema es esa dimensión social es la que me da base a la cooperación de las personas y esa es la que me da base a que la gente mejore sus niveles de competencias etcétera competencia no es competir como los economistas destacan en precios no no es las competencias que tenemos nosotros si yo tengo una empresa con muchas personas muy competentes, porque tienen competencia, esa empresa será competente. El precio no me define la competencia. A corto plazo sí, a largo plazo no. Lo vamos a ver también en las referencias americanas. Hay un aspecto importante en cuanto a afecta, en este caso es de la encíclica, y este es un tema que he querido mencionar, el tema de la exclusión. Van a oír mucho, sobre todo en inglés ya, la palabra inclusive y exclusive. El gran problema es la exclusión de la persona. El trabajo se plantea desde otras dimensiones porque la persona tiene que buscar su pertenencia a la sociedad, su pertenencia a un grupo, a una empresa, a un país, a un grupo de personas. Si no, lo que tendremos es que se queda fuera. Y este es un problema muy serio. Porque no solamente tenemos un problema social, tendremos un problema... De que estamos, diríamos, anulando la capacidad de desarrollo de miles de personas. Ustedes se suponen, si pusiésemos nosotros a trabajar en España, por ejemplo, el problema con los, con los eméritos en la universidad. El otro día estábamos hablando en la Universidad de Múnich, el Hermann, que es el presidente, la mejor universidad que hoy hay en Europa, pues tiene 500 jubilados trabajando en físicas, en química, son los que hacen la BMW, son los que hacen los doctorados, no le cuesta nada. Porque usted dilapida recursos, y sobre todo recursos humanos. ¿Por qué usted discrimina por la edad o discrimina por otros? No, no es solo por género, decir oiga, si la persona puede contribuir, lo que usted tiene que buscar es una respuesta, porque si no, esa persona se me queda fuera, se me pondrá debajo un cocotero. Pero mire usted, la está dejando fuera. ¿eh? Y eso significa no solamente una consecuencia económica, sino una consecuencia societaria de primer orden. Hay una cuestión que quisiera también resaltar en el término en los cuales se plantea y es qué es en realidad la función de la economía. Ha cogido dos referencias. Este es un empresario alemán que fue presidente de la Confederación Alemana, Keitel, uno de los mejores empresarios que he conocido. Y dice, la finalidad de la economía, y esto es un problema clave, sobre todo incluso con el problema de, lo, de liderar, nos hemos olvidado de los fines. Hablamos de objetivo. No, no. ¿Qué fin persigue usted como profesor? Como empresario, como gobernante, cuáles son los fines? Pero los fines nunca están en la economía. Los fines están en la sociedad. Porque si yo lo que quiero es desarrollar las personas, ese no es un problema económico, es un problema societario. Y yo tengo que orientarme a los fines y no al problema de la maximización del shareholder value o el problema del la maximización de las ventas, etc., es en el error en el cual se está cayendo, porque el problema, ¿para qué quiere usted incrementar las ventas? ¿Para ir a la quiebra? ¿Para qué quiere usted realizar esa ampliación o para qué quiere usted fusionarse? ¿Sabe usted que el 50% de las fusiones fracasan? El 25% salen mal paradas y el 25% salen con éxito. Entonces, ¿usted por qué se fusiona? ¿Se ha planteado usted el problema de la contingencia que le crea? Para este empresario, la economía es contribución humana y societaria. Por eso, el mercado es un instrumento regulador, no un fin en sí mismo. Que esto viene a coincidir con la interpretación del Papa. Si, sitúe usted el mercado en los términos que le corresponde, porque es un instrumento de coordinación entre las personas, en unas determinadas condiciones. Esta definición de un empresario, el presidente de los empresarios, les pongo ahora la definición de un hombre de ética, del padre, del padre Uch, que viene a plantear el problema. Dice: Objetivo de la economía es de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de todos los miembros de una sociedad para lograr el desarrollo humano. Esto es el bien común. Esto está escrito en los años 80, es, la, es verdaderamente la ética económica. Por lo tanto, la definición de economía es esa, en la cual lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Yo lo, les voy a dibujar aquí, prácticamente para los que están en un mundo empresarial, en la construcción, si yo defino los fines, ¿qué fin persigo yo? Y van a ver ahora también en la exposición de los americanos el problema que corresponde al hecho de cubrir las necesidades de las personas, etc. Yo lo que tengo, por una parte, una vez definido los fines, que me dan la orientación de mis actuaciones, yo necesito orientación. Hemos perdido la orientación de las cosas. Yo no, no me planteo el problema qué es lo que yo persigo con esta fusión o qué es lo que yo persigo con la venta de esta división o qué es lo que yo persigo con él. Yo tengo que definir los objetivos finales y luego yo tengo los objetivos instrumentales. Los objetivos finales corresponden fundamentalmente a la situación corporativa. Ese es uno de los grandes problemas que tienen planteados. Lo mismo que lo de la responsabilidad social corporativa hasta ahora es una pequeña broma la que estamos haciendo. No tiene nada que ver con la realidad en la que nos movemos. Y hay un problema importante y es el que corresponde fundamentalmente a que esos objetivos finales tienen que estar orientados a los fines que persiguen. Y este es el problema. La economía ha olvidado que tiene que considerar la, la definición de fines. Para poder establecer qué objetivos finales establece. ¿Se endeuda, no se endeuda? ¿Compra, no compra? ¿Fabrica, no fabrica? Se tiene que Y luego vienen. Y aquí es donde la economía, diríamos en el sentido del cálculo racional de la economía, opera. Yo tengo recursos, yo tengo capacidades, yo aplico aquí la teoría de inversión, etcétera, que es la columna de la izquierda del concepto de antes. Pero aquí no me apliquen ustedes un modelo económico allá arriba. Yo aquí puedo tener unas, unas funciones de producción, etcétera. Yo puedo, lo que yo hago aquí es esa sea, pero le tengo que dar una orientación a esa asignación de recursos, a ese desarrollo de las personas, a esa actividad que yo tengo. Y hay, por lo tanto, un aspecto que quisiera también el problema corporativo de las empresas, que es el gran tema en Estados Unidos y en Europa. El problema de Volkswagen es un problema corporativo de primer orden, es un problema ético-económico, a consecuencia, eso no ha funcionado y no funcionan los, in, los, los objetivos finales. Sí, y ha venido puede desaparecer la compañía. El tema eh, correspondiente a la otra cuestión es en economía. La economía no es una, una ciencia vectorial. Yo no tengo máximos y mínimos en economía. No es un vector la economía. La economía es un espacio. Es una ciencia espacial. Yo necesito el espacio donde yo puedo... La economía es elegir, seleccionar. Y entonces yo necesito que alternativas tengo. Y a partir de esas alternativas, deme usted criterios para tomar una decisión. Yo defino aquí ahora el espacio. Y ese espacio es el que, por una parte, tiene una dimensión económica, una lógica económica, quiere decir la que hemos puesto en la izquierda del concepto de, de empresa, de economía, de tal manera que yo lo que tengo es eficiencia económica, genero valor añadido, creo capacidad económica y aporto bienestar. Pero la otra parte es la lógica social humana, que busco eficiencia social, estabilidad social y justicia social. Con lo cual yo tengo aquí un espacio ético de la institución. Es decir, si yo tomo decisiones en este campo, por ejemplo, una de las crisis enormes del Deutsche Bank, que por cierto ha vuelto a tener unas pérdidas enormes, hay otro nuevo CEO, hay un problema muy serio, porque el señor Ackermann, que era el de la V, de la victoria de siempre, jorobó totalmente el banco. Un señor. El problema está que este señor decía: Mire, usted no hago yo, no doy ningún crédito que no tenga el 24% de rentabilidad. Bueno, pues lo llevo a cabo. Bueno, ahí ha llevado al banco. ¿eh? Es así, ese era el objetivo del banco. Se lo ha cargado. El problema, por lo tanto, es que yo lo que tengo que ver, si yo me sitúo aquí, o yo me sitúo aquí, yo tendré menos valor económico, tendré más valor social. O si me sitúo aquí tendré más valor económico, menos valor social. Quiere decir, yo elijo dentro de un espacio, que es lo que yo tengo que hacer, buscando las alternativas para que el que toma las decisiones pueda entenderlo. Yo he tratado en este dibujo de recoger por primera vez un poco el problema economía y sociedad y en centro la ética. La ética tiene que ver con la persona, no tiene que ver con las cosas, sino el comportamiento de las personas, el uso de los recursos. Que por una parte tiene un papel significativo en lo que son las instituciones de coordinación entre las personas, que es el mercado y el Estado. Ahí está el debate. Quiere decir, lo que yo tengo que ver es esta y son dimensiones instrumentales, no son fines de la economía. Por otra parte, lo que yo tengo es la dimensión social. Si yo no tengo esa dimensión social, no hay cooperación entre las personas para combinar sus potenciales con los otros y generar el perfeccionamiento. Por ejemplo, te lo estaba comentando a Rubio Loto, ayer me caía un papel que ponía el ejemplo de dos cantantes. Un cantante es un tío excelente, lo hace muy bien, le llueven contratos, gana muchísimo dinero. Y el otro que es un mediocre es un hombre pues, que no le llueven contratos, tiene una familia, no tiene, tiene hambre, dice no lo que hay que hacer. ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces dice: No, lo que habrá que hacer un subsidio. No, lo que tiene que hacer usted es que el señor que sabe mucho y que lo hace muy bien, que le enseñe al que sabe menos y que lo desarrolle, que lo empuje, porque igual es muy bueno para él que haya muchos cantantes excelentes. ¿O quiere él un monopolio? Porque entonces probablemente también se quedará él algún día fuera de juego. Con lo cual, lo que nosotros buscamos, por un lado, es el desarrollo integral de la persona. Esto es doctrina social de la Iglesia. Por otra parte, en la dimensión social, lo que yo busco es estabilidad societaria. Esto lo ven muy bien ahora en, los, en las actuaciones políticas, en las elecciones. Todo esto se ve de manera muy clara. Yo lo que busco es eficiencia económico-social. Es muy importante que retengamos esto para ver ahora en el problema completo, es en la parte americana. Yo voy a entrar en la parte americana con unas citas de nadie anticapitalista, sino del mundo del capitalismo americano, que es McKinsey. Y en McKinsey hay un trabajo, una serie de trabajos muy buenos, con empresarios, etc. Y yo he cogido una serie de, de, de transparencias con las cuales yo quiero llevarles de manera muy clara cuál es la tendencia de cambio que parece apreciarse en la evolución del capitalismo americano. Con lo que hemos visto hasta ahora, lean también un poco esta referencia. Primeramente, el capitalismo es el sistema económico más apropiado. Esa es la primera posición de Rankin, Dice, como el capitalismo no hay ninguna otra cosa, porque lo hace muy bien y consecuentemente avanza en las condiciones humanas. Y dice, estoy también completamente persuadido, y este se llama Barton, es el CEO de McKinsey, en un artículo fantástico sobre la situación americana. Dice, mire usted, pero también estoy convencido de que debe ser renovado. Y eso lo pueden encontrar en los últimos dos años permanentemente. Dentro del propio campo americano. Tiene que ser renovado a fin de responder a la presión y a la volatilidad para restaurar la reputación de la actividad de los negocios, la reputación de las empresas. Antes les he mostrado el año 2002, una situación más peor. Y entonces el problema que se plantea es lo que hay que hacer de la reputación, actividad de los para una fuerza para el bien, merecedora de la confianza pública. Esta es una posición de dentro de la casa, de dentro del capitalismo. La segunda cuestión, que también va con ellos, es un poco la idea muy breve de lo que es la base de todo ello, que es las teorías neoclásicas. Las teorías neoclásicas yo las defino como la economía sin el hombre. La economía neoclásica no tiene el hombre, tiene el homo economicus. Es el invento que se ha hecho de una persona... Porque esa economía neoclásica, que es la que domina, la corriente dominante en todas partes en este momento, lo que tiene fundamentalmente es una, es una concepción estrecha y mecánica de cómo opera el capitalismo. Lo que tiene son mercados y precios, el logro de una eficiencia, una eficiencia de racionalidad, el problema de maximización de beneficio, maximización de utilidad y la consideración de que la oferta y la demanda se equilibran y que por lo tanto se ponen los precios, quiere decir una ciencia ficción de lo que es la economía. El problema es que esa, ese desarrollo de muchos años, casi todos los premios Nobel van por ahí, menos Phelps y unos cuantos, el problema importante que se plantea, el gran valor del capitalismo consiste en usar incentivos para resolver los problemas. He puesto en rojo, es decir, la idea básica no es desarrollar a la persona, sino cómo desarrollo yo de tal manera que yo pueda resolver los problemas que se plantean, que decir, no se orienta al desarrollo de la persona, sino a los problemas, por ejemplo casas, trabajo, etcétera, y por lo tanto el tema que va buscando es cómo consigo la prosperidad. Y ciertamente pone además y no el dinero. Decir, este es un paso que se ha dado en los últimos tres cuatro años en este proceso. Y adicionalmente quería señalarle también del mismo autor el problema que es la prosperidad, el prosperidad resolver los problemas humanos y la pregunta que se hace es qué sistema económico me puede resolver más eficientemente los problemas que tienen los hombres, las personas y consecuentemente el problema que yo pueda darle una respuesta, encontrar soluciones. Quiere decir, el fin que en esta evolución que en gran parte viene a converger con la tradición europea, más que con la situación europea hoy, tiene el momento actual. Y aquí lo que tenemos en este sentido es, en la actualidad el dinero y la riqueza son las referencias y entonces introducen este elemento que es innovación. Yo solamente resuelvo los problemas de, los, de las personas si logro innovar. Innovar es cooperación, innovar es dimensión social. Y por lo tanto, el problema que ellos vienen, si yo no innovo, no resuelvo los problemas. ¿Pero quién innova? Innovan las personas, si cooperan. Y consiguientemente, el problema de la modificación o renovación del capitalismo. Hay un aspecto importante y es el que considera que el seajo el davalio, se mete directamente con el tema, no es el objetivo primario, no debiera de ser el objetivo primario. Eso es un absurdo, lo dicen. Los representantes del capitalismo. No tiene sentido el que usted se plantee el problema porque lo hace una interpretación errónea de la premisa de que el capital es el recurso más escaso. Y eso no es verdad. Considera que el recurso más escaso es este: el conocimiento. Y ese recurso más escaso es el ingrediente crítico. Pero yo eso solamente lo puedo obtener si tengo dimensión social, porque si no, no cooperamos. Y esa cooperación es la clave que no acaban de dar con ella en las respuestas que van buscando. Y una más, el problema es que señalan la referencia de estándar, es la contribución, los beneficios, tasas de crecimiento, sea holdable value, etcétera, no es un problema, sino las empresas tienen que entender sociedad. Es interesante observar en los últimos tres años se están publicando, en los corros sobre todo, en McKinsey, etcétera, enormemente artículos sobre empresa y sociedad. Está de moda. Quiere decir, el problema de que yo tengo que salir de los muros de la empresa, me tengo que olvidar del máximo beneficio, etcétera, etcétera, y por lo tanto la teoría neoclásica, y yo lo que tengo que buscar es cómo yo, empresa, demuestro a la gente en ese país o en esa empresa de que yo le resuelvo los problemas. Y que por lo tanto esa sociedad y resuelve al mismo tiempo no solamente con productos y servicios, sino el problema del empleo. El problema del empleo y el trabajo es la clave en la cual tenemos que profundizar. Porque el problema es, el trabajo es la pieza fundamental para el desarrollo de la persona y de la sociedad. Y no es un problema social, no es un problema de subsidios, porque eso además me lo fastida todo un poco más de lo que está. Hay una cuestión, y con esto termino la parte, la parte esta, es que la visión ortodoxa dice, el capitalismo funciona porque es eficiente. Quiere decir, da una respuesta. Y esa respuesta está basada en la capacidad que tiene de creatividad y de efectividad. Esos son los criterios básicos, los fines por los cuales consideran que entre los distintos sistemas que tienen que renovar el capitalismo da una respuesta a los problemas, no habla del desarrollo de la persona. Y hay, por último, el hecho que os plantea el problema, le quería señalar esta última, que es el problema Estado y mercado. A mí me ha llamado la atención al leerla, este es un documento de hace, una, de hace unos meses, me ha llamado la atención de que el problema que hay es que aquí defienden, claramente dice, mire usted, hay mucha gente que está en contra de la regulación. Ciertamente que hay muchas regulaciones absurdas y hay muchas regulaciones que no valen para nada. Pero ciertamente dice, aquellas economías con una buena regulación, hay que destacar que todas las economías son prósperas en el mundo. Aquellas economías no reguladas y anárquicas son universalmente pobres. A mí me ha llamado la atención leer dentro del contexto del mundo del pensamiento capitalista el señalar que la regulación es la pieza básica si se hace bien correspondiente al uso que se puede. Yo he querido con esto señalar un poco el tema de cuáles son los cambios que yo por lo menos percibo en el seguimiento de la forma de pensar americana, probablemente son grupos pequeños, pero yo les puedo señalar que hay cientos de altos directivos en esta línea. Déjenme entrar en el problema de una economía social de mercado, es el sistema americano, yo les voy a construir ahora la economía social de mercado, para mí es la economía, el orden económico de la iglesia, y luego al final les pondré una frase del cardenal Marx, para que lo vean, porque dice, yo soy de la economía social de mercado, una economía social de mercado supone fundamentalmente este marco que antes les he diseñado. Yo tengo la sociedad, la sociedad es un sistema de valores, sobre esos sistemas de valores tengo que montar yo la economía de tal manera que desarrolle la persona, desarrollando en la persona esas dos dimensiones. Si yo solo desarrollo esto, por ejemplo, si yo hago solo formación, me gasto mucho dinero en formación y hago esto y tengo muchísimos ingenieros, por ejemplo, y los meto en Volkswagen, pero no desarrollo esto tengo lo que tengo que tener. Quiere decir, yo tengo que buscar la forma en la cual la persona, que es la poseedora y la que decide sobre la economía, y Bill Arma, que fue secretario de Estado de Eja, profesor de la Universidad de Colonia y uno de los grandes pensadores centroeuropeos, señalaba, los valores son propiedades inherentes a la existencia humana. Estamos hablando de 1945. Y la existencia de una jerarquía de valores no puede seguir siendo omitida en el análisis científico. Esta es la batalla entre el positivismo y el normativismo. Es, decir, mire usted, es absurdo que usted diga que los valores no los puede usted someter al análisis científico. Y, la manera, y si usted no lo hace, tendrá usted una contemplación de la economía que no tiene nada que ver con la sociedad. Y por lo tanto tendrá usted grandes dificultades para desarrollar esa economía en esa sociedad. Y dice, en este caso, el señor Carney es hoy el gobernador del Banco de Inglaterra. El año pasado dio un magnífico discurso en el Banco de Inglaterra, en Londres, y he sacado dos frases. La primera dice, para mantener el balance de un contrato social, Davis, inclusivo, que incluya, es necesario reconocer la importancia de los valores y creencias. Fíjese lo de Mibla Almack, lo dice el señor gobernador del Banco de Inglaterra, que es canadiense, y que como canadiense ejerce de gobernador. Es decir, volvemos a los valores y la creencia en la vida económica. Pero hay una segunda frase que he es seleccionado, este es al cual se refiere el Footman. Capital social se refiere a la vinculación de los valores y creencias compartidos en una sociedad que implica a los individuos no solo asumir responsabilidad para ellos mismos sino, y para sus familias, sino también confianza con los otros y un trabajo en cooperación para contribuir mutuamente. Estamos prácticamente hablando, hablando el mismo lenguaje. Londres. Es la tendencia que yo observo, por eso quizá los del continente europeo estamos dormidos y los de fuera están viendo la referencia del continente europeo en la tradición más eh, importante. En este caso, el sentido de la economía social de mercado, y es importante esta frase porque él, él fue el fundador de este concepto, es el principio de la libertad, pieza clave, y la segunda es. El, los mercados vinculados con la compensación social, quiere decir, habla de compensación social, es decir, cuando verdaderamente hay un problema, que yo no puedo desarrollar a la persona, la persona es impedida, etc., y es cuando nace todo el movimiento de la economía social de mercado. Bueno, en este sentido, también él señala fundamental se puede definir como una idea de ordenamiento, objetivo, cuyo objetivo es vincular sobre la base de una economía de competencia, Primera clave es competencia. Vean ustedes que cuando habla de competencia, no estamos hablando de competencia de precios. Estamos hablando de las competencias de las personas para que luego configuren empresas competentes o economías competentes en la libre iniciativa como por, con un progreso social, asegurando los logros de la economía de mercado. Si yo no tengo una economía de mercado que dé una respuesta, ¿cómo va a financiar usted la compensación social? ¿De dónde? Con el endeudamiento del Estado, como lo está haciendo usted? Está usted trampeando seriamente, porque además está falsificando la realidad económica. Y las consecuencias las vamos a pagar caras en todo el sistema monetario en poco tiempo. Hay una cuestión que yo he hecho un esquema para que nos entendamos bien. El tema de la economía de mercado, yo tengo una sociedad y esa sociedad busca un equilibrio social en la cual todas las personas tengan garantía de, de su dignidad, etcétera, etcétera, y hay dos piezas, el ordenamiento económico, cómo ordeno yo la economía, quiere decir mercado, Estado, en la, y el ordenamiento societario, y el principio básico es la competencia. Claro, si yo lo que tengo es corporativismo, tengo monopolios, cuasi monopolios, lo que tengo no es una economía de mercado, y lo que nos lleva fundamentalmente es, a que yo tengo la economía de mercado y el Estado que tienen que cooperar. Porque el Estado, este es el problema, este es el regulador, que hace muchas burradas, pero hay cosas que hay que regular. Si no, no funcionaría el mercado. Pero al propio tiempo el Estado es el mayor inversor de un país. Y por lo tanto, es importante esta actividad estatal económica. Por otro lado, lo que yo tengo son los mecanismos de mercado que tienen que ser observados y no la tomadura de pelo de algunos países. El problema es que no se puede ver una economía de mercado sin el principio de subsidiariedad. Quiere decir, inata la economía de mercado, la subsidiariedad como componente fundamental, y aquí tendríamos lo siguiente: yo tengo principio de libertad y principio de responsabilidad. Este, el presidente actual del Bundesbank, Weidmann, uno de los... se aferra y tiene todas las batallas con el Banco Central Europeo sobre ese tema. Si alguien toma, una responsa, si alguien toma la libertad de tomar decisiones, asume la responsabilidad. Todo el, todo el debate sobre la unión bancaria está centrado en este tema. Y por otra parte, lo que yo tengo es el problema de que el Estado, en su acción económica, tiene que actuar de manera conforme al mercado. Lo que no puede el Estado es tirar los precios o tirar cualquier cosa en la acción económica, que es otro punto distinto a la política social. De tal manera que lo que buscamos con este principio de subsidiariedad es el principio del equilibrio social. Lo que, teníamos, lo que tenemos fundamentalmente, y este es Weidmann, que es el presidente del Bundesbank, en esta frase lo que quiere decir fundamentalmente es, siempre ha habido sus recelos sobre el papel del Estado en la economía, como regulador. Problema que él dice, la economía social de mercado, sobre todo Milo Arma, mete al Estado por ser uno de los agentes más importantes de la configuración de una economía, pero tiene que actuar conforme al mercado. No me puede distorsionar el mercado a la hora de hacer inversiones, a la hora de hacer infraestructuras, a la hora de hacer actividades económicas, que es la parte importante dentro del presupuesto, y lo que tiene que al mismo tiempo conservar el principio de subsidiariedad. De tal manera que el problema básico de la diferencia entre una escuela de Freiburgo y una economía social de mercado es la interpretación de la acción del Estado en el contexto. Termino enseguida. Hay un problema, eh, sobre todo en este caso, esto otra vez, Mauger, presidente, que fue de Nestlé, tiene una frase para mí lapidar, y es: Los empresarios necesitamos de una aceptación societaria de nuestro sistema. Yo no puedo ser empresario en un país. Donde la gente me odia, donde la gente dice usted es un ladrón, usted es un explotador, usted no tiene en consideración nada, porque la coordinación mía con esa, con, con mis clientes, con mis proveedores, con todos ellos va a ser con unos costes enormes de coordinación. Yo lo que tengo por lo tanto es que ver cómo y diseñar sin principios éticos, sin responsabilidad social, una ética, no se puede ver el éxito a largo plazo cómo mete uno en la cabeza que la empresa y la persona es largo plazista, que no es cortoplacista. En cortoplacismo, la, 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 por eso es el problema de las rupturas de muchas circunstancias que se mueven. Y este hombre lo ha practicado 20 años. Decir, y ha llevado al éxito la compañía, ha estabilizado la compañía, ha estabilizado el desarrollo de la misma. Hay una frase que yo quisiera también señalar que es de Oiken. Oiken es uno de los principales pensadores de los años 30. En la, en la sombra de todo el debacle centroeuropeo sobre la economía de mercado. Dice, Todavía faltan, sin embargo, en todos los países una clase directiva que haya entendido qué es el orden de competencia. No hemos entendido, y la culpa de bien los economistas, lo que es el orden. El orden de competencia no son precios. El orden de competencia es fundamentalmente un orden de sociedad. Quiere decir, si tú verdaderamente eres competitivo, desarrollas las competencias, tienes una buena coordinación y solucionas los problemas de las personas, ahí vean un poco la convergencia entre las modernas tendencias americanas y la, la, la economía social de mercado hacia el hecho de que yo tengo que estabilizar. Yo empresario no puedo trabajar en una sociedad desestabilizada. Ya lo, lo vemos todos los días en cuanto en algún país extranjero sucede algún fenómeno. Termino ahora. Y hay un aspecto importante del cardenal Max. Cardenal Max dice, sin un marco determinado éticamente, primer punto, y sin instituciones incluyendo la del Estado, segundo, no hay ninguna economía social de mercado real. Este es el común sentir de los defensores de la economía social de mercado entre los que yo me encuentro. Este es el responsable ahora en el Vaticano también de toda la cuestión económica. Señala también eh, cardenal Max. Si los empresarios entienden su trabajo como un servicio al bien común, no solo pueden producir bienestar y mejorar el mundo para todos, sino también fomentar el desarrollo de cada región y colaborar en la creación de puestos de trabajo. Este documento, yo mañana se lo mando, este, se, se ha publicado hoy y lo podíamos. Yo les pediría que se lo lean, porque realmente es un gran economista, pero es un hombre que además tiene la capacidad de interpretar correctamente la situación creo que me he pasado de tiempo me he pasado de todo no 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 por eso de, 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 lo dejamos aquí y es, las preguntas yo contesto luego hay una parte yo el documento la semana que viene se lo pueden mandar escrito hay una parte que es una interpretación cómo la doctrina social de la Iglesia a través de las encíclicas confirma totalmente la manera de entender la economía y luego toca un punto final que a mí me preocupa mucho que es la globalización cómo la globalización va a impactar en la manera de incidir, pero también pacto, parto de la, los papas anteriores, sobre todo Juan Pablo II, que tocó el tema muy bien de globalización. Y eso significa establecer por lo menos un espacio en el cual uno mismo puede entender qué es lo que está pasando. Yo creo que estamos en un momento clave. El mundo, y vuelvo a la frase de Phelps, estamos en una guerra de dos formas de entender, una, dos formas distintas de la visión del mundo. O con la persona. Su desarrollo o sin la persona a través de corporativismos y keynesianismos que es fundamentalmente la y ahí termino y siento mucho que me alargo sí. Sí, que españa es uno de los países donde el tema de soborno en el mundo empresarial es enorme no es ninguna broma sin competencia desarrollando las competencias de las personas, por ejemplo, en la Universidad de Alicante lo leí en la prensa o no sé dónde he leído antes de ayer, estuvo el señor Slim. El señor Slim es un señor que debe tener mucho dinero, ¿eh? que es mexicano. Bueno, entonces ha propuesto que para quitar el paro lo que hay que hacer es racionar el trabajo. Y entonces, en vez de trabajar todos cinco horas, cinco días, pues trabajar tres. Cuando yo oigo eso es que te echas las manos a la cabeza y dices mire usted la manera en la cual arruina a usted un país, arruina a todos porque supongo yo que usted le quitará el sueldo, ¿no? Solamente, y por eso yo creo que hay una convergencia en los últimos años, y he cogido el tema de, de, de McKinsey, porque me parece que hay una convergencia hacia la sociedad, y el problema es, primero, yo no puedo dejar a las personas sin trabajo, porque me de, eso me lleva fundamentalmente a excluir a las personas, que es lo que al Papa le, 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 remueve, los, le remueve el corazón. Yo no, porque la gente se me queda afuera, se margina y queda eh, que estamos creando una situación eh, grave. Segundo, yo solamente puedo ser competitivo con las personas. Yo no soy competitivo con los precios, porque yo puedo ofrecer cosas, servicios y productos a precios que pueda puede vender siempre y cuando yo, y ahí está la línea americana ahora, innove. El problema nuestro en nuestro país es que nosotros no somos capaces de innovar porque tenemos regulaciones absurdas en el tema. Entonces, competir, yo lo uno con el problema de las competencias de las personas. Pero no me sirve solo con que yo tenga individuos aislados, competentes, sino lo importante es que los individuos cooperen. Porque si no hay cooperación en una empresa y todos son normas, o en un país todos son normas, o pongo un policía detrás de cada uno, los costes de coordinación son enormes, con lo cual se nos viene abajo la competitividad. Y yo, por lo tanto, lo que yo tengo que decir, o sea, el señor Bonet, que lo sabe perfectamente, lo sabe, es si yo tengo una empresa donde yo desarrollo las personas en las dos dimensiones, el fallo español nuestro fundamentalmente es que la cooperación, salvo en algunas regiones como Guipúzcoa, sobre todo, falla. Y entonces ese contractualismo me ha llevado a que como yo mido mis prestaciones como empleado o como obrero en base de un contrato de trabajo y los, dólares, los euros correspondientes, en lugar de comprender que yo lo que hago es una aportación con la cual desarrollo también a los demás y conjuntamente seremos competitivos y tendremos respuesta al trabajo. No hay otra salida para el empleo que la competitividad. Pero la competitividad desde las personas, no desde el corporativismo o que el Estado. Haga chollos o que haga sobornos, y una empresa que vaya por la corrupción quiebra. Tardará meses o tardará años. El problema importante, por eso la corrupción es un problema muy serio en las estructuras económicas, porque me falsifica totalmente los precios. Pero el precio no es oferta y demanda. El precio es innovación y capaz. Sin desarrollo de las personas no hay innovación. Por ejemplo, ¿por qué en España no somos capaces, con la cantidad de gente que tenemos, de innovar y luego aplicar. Pero claro, ahí, ahí están las estadísticas. Yo no, que, eh, no, no iba a abrumarlos no sé, con estadísticas, pero estamos, por ejemplo, las empresas medias y pequeñas alemanas, suizas. Si ustedes van por la Suiza y se montan en Zurich, en un tren a Berna, y se ponen en el piso de arriba para ver, y verán siempre que parecen chabolitas todo el rato, menos en los túneles. Todos son empresas. La competitividad suiza industrial. Es enorme por la capacidad de creatividad, por la forma en que se dirige, porque se dirigen por un acuerdo del año 1937. Entre patronal y, y obreros. Es decir, porque hay una comunión de intereses, pero sin personas yo no seré nunca competitivo. Y este es el problema fundamental. Se lo puedo, porque lo he vivido. Yo he sido gerente de DEMAG, he sido gerente de, 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 de Manespan también. Hubo. Por ejemplo, en Centro Europa, yo estoy hablando de Alemania, pero hablo de Suiza, y hablo de Austria, o sea, de, la, y de, de Holanda. A finales de los 50 hubo una orientación, o sea, en la posguerra, como Erhardt, Müller, además que eran todos humanistas, fundamentalmente humanistas. Yo me he formado en una facultad de económica humanista totalmente. Ha habido profesores como el profesor Gutemer, etc., que ha formado a miles de personas en una dimensión ética a la hora de explicar economía a la empresa o producción o marketing o lo que sea. Todos esos directivos de los directivos que, que se forman a finales de los 50 y en el transcurso de los 60 se jubilan en los 90. Todos esos, como ejemplo Mauger, y de esos puede contarlos todos, son personas cuya orientación a la hora de entender su misión como CEO era el pensamiento centro-europeo, es decir, el stakeholder. No, era, no existía el shareholder value, no existía la maximación de capital, sino que existía, por ejemplo, el objetivo básico que yo aprendí siempre era el garantizar la subsistencia de la empresa. Como el 80%, por ejemplo, de la formación de los aprendices en Alemania y Suiza la hacen las empresas medianas y pequeñas, estoy hablando de dos millones, o que el 60% del empleo lo crean las está están las empresas medias y pequeñas, donde la rotación de personal es del 0,5, en las grandes empresas es el 10. Ahí hay una ruptura muy importante a finales de los 80, por una parte, una generación formada, y viene la nueva generación, por eso el, el, el Gosla, lo he mencionado al principio, americano, de su preocupación de que este neoliberalismo, por llamarlo por su nombre, Hace que esas personas, esos managers, esto se ha visto en el Deutsche Bank, que se lo ha cargado el señor Ackerman y los sucesivos, ahora tiene uno nuevo, ha perdido muy, pero yo le puedo contar, lo mismo le pasó a Siemens, le ha pasado a otras compañías, es decir, haya entrado fundamentalmente el pensamiento americano, quiere decir, el maximizar los beneficios, el value, el problema de maximizar las utilidades, Que es decir, si yo soy gerente de una compañía, yo no me puedo marchar porque el otro me dé un millón de pesetas más. Me está hablando de, entonces, es decir, el problema es que ahí entran los egoísmos, etcétera, pero ahí lo que entra es una ruptura total en los años 90 por una fuerte influencia americana en la manera. Esto se ve muy bien en el caso cuando a la Mercedes no se le ocurre otra idea fundamental que aliarse con la General Motors para hacer la mayor empresa automovilística del mundo. El error de la Volkswagen es querer ser el mayor. Productor de automóviles para superar a los señores de Toyota. Y así sucesivamente es esa borrachera de los directivos persiguiendo objetivos, pero no fines. A mí, una cosa que me preocupa muy seria, incluso en el liberalismo, es que se han cargado los fines. Y yo tengo que tener muy en cuenta que yo lo que persigo, más allá de los objetivos instrumentales, de las finanzas, del marketing, etc., y del problema de tal es qué fines persigo yo con lo que y eso es lo que a mí al preparar esta conferencia y revisar un poco todo el tema de los últimos tres años americanos me ha llamado la atención que hombre parece que convergemos es decir se ha acabado también en los Estados Unidos porque nadie cree en los CEOs la desconfianza y sobre todo en los banqueros la desconfianza es total si yo tengo una gran desconfianza en el mundo económico financiero etc yo tomo precauciones para coordinarme con él, cuando pedir un préstamo, me tomo mis precauciones y todo eso son costes de coordinación. Y al final en economía es cómo reduzco yo los costes de coordinación entre las personas que tienen los potenciales de dar dinero y de tomar dinero, de realizar una actividad ingeniería o no, no realizarla, para poder verdaderamente que esa coordinación entre las personas no tenga coste, que tenga un coste bajo. Nosotros tenemos enormes costes de coordinación en nuestro país y una falta de utilización de capacidades enormes por una serie de condiciones o leyes laborales o leyes de todo tipo. Pero el problema no es ahora si yo despido o no despido, etc. El problema es que hay una ruptura generacional. Y la influencia americana, Alemania, en este momento, o se plantea en serio volver a recuperar. Y una, yo no creo en el diseño actual de la universidad. Decir, a mí me parece que es un error fundamental Bolonia. Quiero decirle, el problema es, yo me he formado de manera universal y yo he tenido los mejores, yo he estudiado psicología, sociología, pero he tenido los grandes maestros. Armack, que pues fue maestro mío fue el que me hizo, el que me llevó la tesis doctoral. Y yo he visto cómo los domingos nos reuníamos en un convento, un señor que era protestante y, y 50 alumnos y 50 y éramos 7.000 y discutíamos con Bohensky el tema de metodología. Yo no encuentro esas personas, esos personajes hoy a pesar de que era secretario de Estado. A esa ruptura, y este es el problema de que, por eso les he puesto la, la, la transparencia de, de los Estados Unidos. Dice: si mire usted, no me eleve usted a categoría alta al shareholdable, porque me lo está estupendo. Pero eso es lo que se lleva. Eso es lo que está llevando a esa ruptura. Fíjese bien: el Deutsche Bank ahora tiene un nuevo CEO, desde hace cuatro meses. Tiene unas pérdidas enormes. Se han cargado la banca, diríamos, de negocios, todas las Merchant Banks. Los Merchant Banks es una aberración, aparte de que en ese momento los Estados Unidos cometieron un serio error. Y es que liberaron el que los Merchant Banks pudieran operar como bancos. Lo mismo que ahora tenemos el problema de los Shadow Banks, Shatten Bank. Quiere decir que alrededor del banco hay muchas empresas que no son banco, que no están, que no están integrados los balances y cualquier día nos pegan un susto, de eso puede estar seguro. ¿No? Y vamos a tener una desestabilización importante. Yo creo que hay un problema de ruptura muy importante en este momento, y realmente a mí me ha alegrado mucho ver en el Cardenal Marx, que se lo ha tomado muy en serio, y Cardenal Marx discute con todos los economistas en Alemania sobre estos temas. Y el tema es cómo conseguimos recuperar lo que he dicho al principio: la persona y la institución. ¿Quién cree hoy en las instituciones? Y cómo genero yo confianza en las personas. El cardenal Max señala, dice, la, la, eh, la doctrina social de la iglesia es la realización de la, del Evangelio. O sea, le llama. Quiere decir, y el problema es que es muy importante, ¿no? el, el problema, porque el problema de, de la... De la, de la de la Iglesia, es que frecuentemente hace, está metido en la proyección que les facilitarán en el capítulo, el problema de los papas es decir, bueno, ¿y cómo conseguimos nosotros que estas ideas lleguen a la gente? ¿Cómo conseguimos ponerlas en práctica? Y me recuerda esto una notita que ayer, revolviendo papeles, salió, y no voy a decir el nombre, de una persona de Barcelona muy afectada por un partido cristiano-demócrata y tal, y que es muy defensor de la economía social de mercado, porque nosotros hemos publicado casualmente, y por cierto, lo han puesto todo en Catalán, eh, 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 hemos publicado mucho sobre este tema, y me escribía, y después de todo esto que habéis hecho, y, ¿y por qué la gente no reconoce que una economía social de mercado es la única manera de realizar una sociedad y una economía? Y yo le he contestado en los siguientes términos, sencillamente porque no tenemos la dimensión social. Este es el problema nuestro porque en una empresa, y le digo esto como, como gerente que he sido de una compañía, y he estado en explosivos, y he tenido que invertir, y a veces uno tiene que tomar decisiones, por ejemplo, marcharse de una compañía y decir, mire usted, esta compañía quiebra, y luego encontrarse uno 15 años después con el presidente, decir, si no te hubieras marchado no hubiéramos quebrado, y decir, Mira, yo te dije que iba a quebrar, porque esa fusión te la cargabas, yo lo que puedo hacer es irme a la calle y, y, y buscarme la vida como he podido. Entonces, hay, hay un tema muy importante en el sentido... De que yo entiendo. Por eso el problema de la ética y de la economía son dos piezas indisolubles. No hay economía sin ética. Habrá especulación, habrá ladrocinio, habrá gente que se hace. Bueno, ahora todo el debate está: unos se hacen cada vez más ricos y otros se hacen cada vez más pobres, incluso el premio Nobel actual, ¿no? o Toto Piquet y toda esta historia. ¿no? El problema importante es decir, oiga, yo lo que tengo que hacer es como lo que yo sé lo pongo a disposición suyo y nos podemos, usted se enriquece, yo me enriquezco con su planteamiento y cooperamos para resolver conjuntamente, ese es el problema clave, el bien común. Pero el bien común hay que hacerlo con alta productividad, hay que hacerlo eficientemente, porque si yo no hago eficientemente las cosas, yo no dispondré de recursos para esa compensación social. Porque siempre voy a tener gentes en una sociedad que por distintos motivos no puedan resolver el problema con sus competencias. Tiene que utilizar de las competencias de los otros para que le ayuden a vivir. Y ahí entra el problema ya de la dignidad humana, que eso es la política social. Yo no sé por qué demonios en este país no se habla de política social en serio. Porque la política social tiene que ser eficiente. Eficiente no solo socialmente, sino económicamente. Por ejemplo, muchos de los subsidios son verdaderamente impresentables. Y otros, sin embargo, la gente, por ejemplo, ahora mismo el problema de la función de Cáritas, etc., decían, ¿no? hoy oh, oía, ¿no? que la, hay mucha gente que ahora andaban discutiendo, que es si el contratado de, con el Vaticano y tal, pero que mucha gente dice, claro, creo pues, que la iglesia está echando una mano aquí en una situación muy, muy dura. Claro, la labor de Cáritas, aunque uno sea ateo, o sea lo que sea, dice, bueno, pues, hay una realidad, pero también ahora con los refugiados que están ahí en la frontera, está Cáritas metidas por medio. Entonces, yo creo que aquí hay un problema, es un momento de ruptura muy importante. Yo creo que es un compromiso de todos nosotros que merece la pena dar la batalla. Y creo que se puede hacer perfectamente. Pero tengo que tener una dimensión social. El año 47, cuando después de la posguerra, el profesor Müller-Armack eh, se preparan para crear la constitución alemana, etc., en los momentos álgidos, hacen un decálogo de 12 puntos sobre lo que debe de construirse la nueva, el nuevo país. El primer punto se dedica a ese punto que usted ha tocado, el papel del trabajo y del trabajador como persona y como trabajador, teniendo en cuenta la libertad que necesita, más o menos literalmente, está ahí, la libertad que necesita el empresario para asumir la responsabilidad. Punto primero, después viene la política de no sé qué, la política de no sé cuántos, etcétera. Esa es la base de la construcción. Ha habido, y esto déjeme pasar a la segunda parte, que es, hay dos modelos de relaciones. Uno, el modelo centroeuropeo, que es en este caso el alemán, que es integrador. Quiere decir, el problema, yo lo he vivido, y el problema consiste en que cuando hay participación, y es curioso que fue un jesuita, el padre en el Browning, de la facultad de un jesuita que vivía con una pobreza, que el Papa actual es un señor muy rico, pero que vivía con una cama, ha publicado miles de libros, y señaló una palabra que es participación en sus cuatro categorías sobre la cual está construido todo el sistema laboral. Porque el problema es, y entonces dice, hay cuatro niveles de participación. Entonces, tiene usted los 200 artículos de las leyes laborales alemanas hechas el año 52, revisadas el año 72, y revisadas ahora el año 2010. Largo plazo. Y entonces dice, mire, la primera es... Ser informado, por ejemplo, es muy típico, si usted va a una empresa, se marcha a la secretaria, el puesto queda vacante, inmediatamente en el tablón de anuncios se, pudo, se pone queda vacante el puesto de tal y sale a colocar. Todo el mundo se entera. Y además los sindicatos tienen derecho a la Viene una segunda el, eh, forma de participación en la cual se señala de que la persona, por ejemplo, un sindical, tiene derecho a ser oído. Pero eso está específico en cada uno de los puntos de la ley. Hay cosas en las cuales la primera, la segunda, la tercera es el tema de que tiene que ser consultado y la cuarta viene la cogestión, con lo cual aquí los empresarios. En el periodo de transición español, de la muerte de Franco a la democracia, yo tuve la suerte de poder elaborar con un exministro y con cuatro presidentes de cuatro grandes compañías, cuatro grandes caballeros, un libro blanco sobre el modelo centroeuropeo para España. Porque el otro modelo es el modelo del Estatuto del Trabajador, que es el modelo mediterráneo, que es el modelo orientado al conflicto. El modelo centroeuropeo está orientado a la integración de la persona. El modelo eh, eh, sureuropeo, eh, su, 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 ahí tenemos los problemas, es el Estatuto del Trabajador, que es el modelo generador de conflictos. Y en el conflicto soluciona usted los problemas. Nosotros hicimos eso, pero el mundo empresarial de entonces se lo cargó. Ni, nos, ni siquiera nos lo dejaron publicar como libro personal este problema de la falta de esa dimensión social a mí me preocupa seriamente. pero yo les pediría que el problema el clave en todo este proceso es que yo lo he, lo he vivido, por ejemplo, en una población como 95 millones de alemanes. el 80 ha sido, hasta prácticamente hace cinco años, conforme con el gobierno, independientemente del partido político. y decir, ahora, ahora está el 60. ahora mucha gente, porque la pregunta es, ¿oiga, ese modelo resuelve usted los problemas? Entonces, bueno, hay un 60% de la población. La última encuesta ha sido el 60% y dice sí. Claro, si yo tengo el 60% de la población de 90 millones que me da el visto bueno cuando estoy gobernando o en una empresa, pues, hombre, los costes de coordinación son bajísimos. El problema es cuando todo el mundo, como aquí va a hacer una ley, todo el mundo, pff, nada, desde el Parlamento, que todo el mundo se opone a no sé qué, pero, oiga, fíjese en la educación, la dichosa educación de este país, si no es de recibo. Porque usted no puede hacer un sistema de educación sin que claramente haya una masa crítica de personas que se identifique con ese proceso. No funciona. Y lo mismo, hay, el trabajo y la educación son las dos piezas fundamentales. Pero yo le pediría, el, como les he dicho, yo he terminado el manuscrito dentro de ocho días, yo se lo voy a mandar al señor Saavedra, porque me, me he detallado un poco. Segundo, sobre estos temas, si alguien tiene interés, nosotros tenemos publicados unos 500 documentos. Eh, y se pueden bajar de la biblioteca de la universidad, no solamente míos, de la Alcalá, no, pero yo les puedo, les puedo mandar. Y entonces lo que tenemos dos, son dos tipos de diálogo. Uno son cuatro páginas, que son documentos a debate, que son las líneas de pensamiento como la del cardenal Max. Y otra cosa son los trabajos de fondo. Por ejemplo, si alguien quiere saber sobre cogestión, pues hace 20 años que escribimos ya sobre ese tema, pero fue el profesor Focht que era el que lo había hecho allí, etc. Nosotros hemos movido a más de 500 personas de Alemania que han dado conferencias en Madrid, etcétera, a ver si convencíamos al mundo empresarial y al mundo sindical, les puedo asegurar que la universidad no se ha dormido, o no nos hemos dormido, ¿Eh? nos ha costado algún disgustillo que otro, pero en fin, han sido muy agradables. Pero yo pediría, eh, tenemos que ir fomentando, y a mí me preocupa, porque si yo no consigo esa yo no consigo la competitividad, y sin competitividad no hay desarrollo de la persona, no hay desarrollo de la persona, que es la frase con la que he empezado del Papa. Si usted quiere desarrollar la persona tiene que ser porque una persona que es el problema que tiene Alemania ahora con los refugiados, el profesor Sin ha demostrado que el 60% de los refugiados sirios son analfabetos. ¿Y qué hago yo con 60% de un millón analfabetos? Porque les voy a enseñar alemán, pero si no saben escribir en su idioma. El problema es, otra cosa es, el, fíjese, a, la, a la señora Merkel le va a costar el puesto el tema de la inmigración. A pesar de que verdaderamente es un drama sin precedentes que no somos conscientes en Europa de lo que estamos haciendo. ¿no? Y, consecuentemente, yo diría, esa dimensión social es la que verdaderamente, quizá la palabra social en castellano suena no muy, 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 muy friendly, muy, eh, eh, hay que buscar un poco, yo pues, utilizo mucho la palabra cooperación. No habrá innovación si no cooperamos. ¿Por qué la universidad no, no, no innova? Pues porque no coopera. Y la empresa que no coopera. Si, se gasta mucho dinero para nada. O sea, se se podría ahorrar todo el dinero que están gastando en investigación. ¿Por qué? Pues porque no hay esa dimensión en la cual tiene, por ejemplo, Alemania. Usted tiene la Deutsche Forschungsgemeinschaft, tiene cuatro grandes instituciones con más de 2.000 institutos que cooperan. Por ejemplo, un catedrático de una universidad puede ser director de un instituto sabe que puede ganar hasta 60.000 euros más, pero nada más, pero tiene 300 personas. O sea, se buscan formas de cooperación entre todos los ámbitos para que se logre. Por eso consiguen las empresas del Mittelstand en este momento el liderazgo en el mundo de innovación tecnológica. Los productos de los 5.000 productos líderes en el mundo, 2.000 son alemanes y suizos son 1.500. Un pequeño país como Suiza, que tiene la misma dimensión. Yo conozco, las, conozco a mucha gente protestante, gente católica, etc. Y ciertamente pues, hay distintas formas de ver las cosas, pero yo no, ahí no está el problema. Por ejemplo, Müller-Armack era protestante, era un hombre... Pero lo que hemos expuesto aquí tiene muy poco que ver en relación concreta con la religión. Son, naturalmente que el trasfondo, tanto de Erhard como Müller-Armack y todas estas personas, que y todo eso, eran raíces greco-cristianas, greco-romanas y entonces ahí es donde nuestra cultura naturalmente la diferencia es por ejemplo ahora mismo en el debate con los emigrantes y turquía siempre el canciller schmidt se decía en turquía no puede entrar en la unión europea los sistemas de valores turcos son tan difíciles para que en un consejo en bruselas se pongan de acuerdo o si sea, ahora no se ponen de acuerdo y son todos de raíces greco cristianas eh, y ese, ese debate también se vio en lisboa al hacer el tratado de la unión europea donde se quitaron las raíces gre greco cristianas etc. Pero hay un problema importante aquí, no hemos tratado en realidad de problemas religiosos, sino hemos tratado de una interpretación de la persona, antropología social, y esa antropología es en la cual descansan fundamentalmente la, los pilares de la economía, quiere decir la persona y su capacidad de cooperación. Si yo no desarrollo de las personas, pero si de la desarrollo solo técnicamente, como es lo que hacemos en muchos de los programas de formación, que es una aberración, y yo no estoy dando una formación mucho más global, porque el problema que ha planteado es que vivimos, y esto a mí me da mucha pena, en las estructuras, porque como me tocó ser decano muchísimos años, me ha tocado muchos años hacer planes de estudio, y el problema es que ahora es, son partes, partes que no se pueden sumar, pero en este momento no hay nadie que tenga una visión global, por ejemplo, de una materia, economía de empresa o política empresarial el uno es especialista en retribuciones, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y se está enseñando, en re... pero no hay esa capacidad de globalidad. y esto está pasando en toda Europa, también en Alemania, que se han roto asignaturas, como era el Retribución que era la asignatura donde un profesor cada dos años tenía que repetirla obligatoriamente, era la única obligación, porque tenía que dar una visión global que él tiene del conjunto. Y el Papa también toca el tema las partes y lo global, este Papa es, si yo no tengo la visión de lo global, ¿y lo global que es?, la global es y corresponde fundamentalmente a la definición de los fines. Y los economistas nos hemos olvidado, hemos borrado los fines. Porque de los, los fines descansan en el sistema de valores. Y ese fin es el que a mí me orienta, al de las finanzas y al de marketing, etc., para que cuando tome decisiones y se endeuda o no se endeuda, no solamente las tome desde el punto de vista instrumental, si le cuesta mucho, si no le cuesta mucho. Sino las consecuencias para el conjunto de la compañía, no para hoy, sino para los próximos 10 años o 20 años. Y entonces, por eso viene también el problema de la quiebra de los gerentes que ha hablado antes. El problema, hay un, ha habido un historiador muy importante británico que ha sido, siempre ha tomado el pelo un poco en el sentido de decir. Es más importante la chabola para guardar las bicicletas a la entrada de la fábrica que plantearse el problema de cuál es la estrategia para los próximos 20 años de la compañía. Eh, y le dedican más tiempo a eso que a un reactor nuclear que van a invertir. Entonces hay que tener cuidado con este tema. Yo diría: el problema es cómo aunamos, bajo criterios muy claros, de que los recursos, la economía tiene que ver con recursos escasos. Y los recursos escasos tenemos que utilizarlos eficientemente. No puede haber despilfarro. Yo no puedo hacer una instalación y lo utilizo al 10%. O yo no puedo tener químicos. Los, los estudiantes españoles que terminan, yo me he tropezado con varios porque pertenezco a la Humboldt y tengo ocasión de, de vez en cuando de verlo en Suiza, etc. Están teniendo un éxito fantástico. Si usted va a la autounión, la, a la, auto -unión, a la eh, Audi, pues son ingenieros españoles. Y, y son químicos, y son los otros con un gran éxito. En el momento en que usted le da a esa persona, lo único que les fastidia es que allí a las 5 de la tarde la gente se va a su casa y no hay una, un sitio para tomar pinchos. Eso le, 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 le echa en falta siempre la, la gente joven. Pero están funcionando perfectamente. ¿No? Y por eso yo entiendo que uno de los problemas fundamentales es cómo, verdaderamente, incluso los, los políticos, España no tiene política económica. No hay política económica, pues hay el euro para aquí, el otro para allá y el otro para allá, pero no hay una política económica, porque no tenemos claros los fines, cuáles son los, los valores, y esto es lo que los políticos no definen, porque si algo tendría que definir la política son cuáles son los valores y no las tonterías que se dicen sobre los cuales se asienta esa concepción de la sociedad que ellos quieren vender. No empezar ahora a discutir si te subo o te bajo el sueldo. Eh, yo no he querido entrar hoy, bueno, no tenía tiempo, bastante abusado. Si alguien tiene interés, nosotros tenemos muchas publicaciones sobre economía social de mercado, no solamente mías, sino de muchos autores. Nosotros trabajamos en un equipo aproximadamente de 100 profesores de Suiza, Alemania, etc. Y no tenemos dinero, o sea, quiere decir que lo hacemos todos nosotros. El problema es que yo les puedo facilitar eh, y, y todo este tema, eh, pero el problema clave, vos pues antes les he mencionado, cuando en el año 47 se va a hacer la creación de un nuevo país eh, deshecho por la guerra, con todas las enemistades del mundo, porque esa fue la gran, la gran baza de la creación de Europa, el primer artículo de ese decálogo era el trabajo, el trabajador, como persona y como trabajador dentro del espacio que le corresponde al empresario con la libertad necesaria para asumir. y así más o menos lo, te, lo tengo en la, en la proyección. Es decir, cuando uno ve esa proyección es una proyección todos ellos son de raíz cristiana. quiere decir el hecho es que españa se confundió. O interesadamente por el corporativismo, porque el corporativismo no solo es de empresarios, es también de los sindicatos, porque si alguien es si corporativista es el mundo sindical, pero también de los profesores, del todo lo que usted quiera. Entonces el problema es que en vez de haber elegido un modelo de relaciones laborales integrador, en el que la persona en cada uno de sus niveles, decir, y lo que yo no puedo admitir es lo que hoy, por ejemplo, sucede: que en un tribunal para seleccionar a un profesor tenga que estar un vedero. Es decir, mire usted, eso es una burla a la dignidad humana de esa persona. Eso es una burla, no es aceptable. Entonces, todos estos problemas significan fundamentalmente el que la economía social de mercado lo que busca es el sacar adelante el problema de la dignidad humana. Y eso solamente se logra en base de una economía de mercado, como dice Phelps, bien, que funcione bien. Quiere decir, una economía de mercado donde verdaderamente se respete en el juego y que los corporativismos no me creen monopolios o me creen regulaciones, etcétera, porque el otro día el propio presidente alemán dijo el otro día, decir, oiga, yo no tengo, la persona no tiene que estar dependiendo de que un Estado le regule o que una empresa que manda más que las demás porque es muy grande, le regule todo, este es el problema que ahora también con la banca tenemos que es demasiado grande para quebrar y ahora todo el mundo dice a ver cómo arreglamos si un banco quiebra, es un problema en el cual se ha perdido esa referencia a esa dignidad. Y si yo no tengo una regulación laboral, que ahora se centra en que si los seres, no, es, no lo que usted tiene que centrar la relación la, la de laboral es en el desarrollo de las personas, porque entonces usted será competitivo, usted desarrollará a las personas, tendrá eficiencia. Pues no hay manera de coger el que la gente entienda, por ejemplo, en el mundo sindical, que el problema no es el contrato, el problema es la persona. Pero lo mismo en un empresario, es decir, el problema de su éxito competitivo es la persona. Y esto es curioso, que en Centro Europa, en Suiza, Alemania y Austria, se conserva perfectamente en lo que ellos llaman el Mittelstand, que es toda la clase media, familiar, etcétera, que, repito, hace el 60% del empleo y el 80% de formación profesional. Usted se puede suponer que las empresas, estas medianas y pequeñas, forman dos millones de personas al año. Y no reciben subsidios de ningún tipo. Ese es el gran éxito de esos países. El nuestro, el no entender lo que es la formación profesional. Yo, cuando me han dicho, antes, pasando por ahí, que allí hay un edificio para la formación, casi, casi me, me, me he explotado de alegría. Digo, hombre, ¿por qué es más importante la formación profesional que la universidad en este momento? Porque no acabamos de entender que la dignidad humana empieza por las competencias, pero hay que dar, y yo pediría, retengan un poco el esquema, yo tengo dos competencias. El ser humano es un ser social. Yo tengo que desarrollar las, las, las la, las, las competencias sociales. Si quiero que la persona coopere y si la persona no coopere, no me sirve de nada las competencias que tengo. El, el problema que existe fundamentalmente es el que el individualismo, que es la transferencia del pensamiento americano, que es decir, yo maximizo mi utilidad. Si yo soy gerente y llevo ahora dos años y a la empresa que me han dado, pues no sé, dos millones de sueldo o tres o cuatro. Resulta que viene otro señor y me dice que me da un más y me marcho. Dice, usted, es, usted es una impresentable. O cuando una persona está en un cargo importante y de repente se marcha de ese cargo y se va a la, a, al otro lado de la mesa, también en el sector público, no es de recibo. Ahí hay un problema muy importante en el cual el tema... Y cuando yo, yo, por ejemplo, yo he enseñado y he trabajado mucho cultura empresarial. Es decir, todas las fusiones, nosotros hemos hecho las fusiones... Problema Banco Bilbao, Banco Vizcaya, hemos hecho el tema SEAT, etc. Nosotros hacemos siempre análisis cultural y vemos cuáles son los valores que suya Por ejemplo, en el País Vasco introdujimos nosotros, el señor, eh, el presidente de Confe que falleció eh, vizcaíno, un compañero que era director de personal y yo, introducimos el sistema dual alemán contra el gobierno vasco. En este momento hay 15.000. ¿Por qué lo hicimos? En los años 90 se cayó toda la ría de Bilbao, es decir, todo se hizo chatarra la escuela de aprendices de altos hornos, la de todos los sitios, que era una referencia institucional increíble. Yo estuve en la General Electrica, mi primer trabajo, y enfrente el director de la fábrica, con 20.000 personas, tenía la escuela de aprendices, era un francés. Incluso yo mismo, que era su ayudante, pues tenía que ir a dar clases. O sea, el, al francés, el director de la fábrica de Galindo, le interesaba la escuela de formación profesional. Y la tenía pegando y todos los días iba a verles. Una dimensión, y todo el día, hasta las 12 del mediodía de las 6 de la mañana que venía a trabajar, no salía de la fábrica, porque iba saludando a todos los señores de la fábrica. le preguntaba por, Siempre me asombró como joven que entraba, y le pregunta por la familia, y digo, ¿y cómo se acuerda usted de, de, de que su mujer está...? Ah, no, no, esto es muy importante. Luego subía y decía, ya tengo, ahora tengo los 300 ingenieros arriba, a ver qué discuto con él. No le interesaban los ingenieros. Pero este hombre, en aquellos tiempos, el problema importante es que nosotros entonces vimos que ETA se estaba llevando a la gente de 17 años, años 90. La verdad es que hicimos una labor de misión, quiero decir, los tres, el señor Vizcaíno, el señor Ochoa y yo, nos recorrimos todo el País Vasco, juntamos a todas las escuelas profesionales, juntamos a 500 empresarios, hicimos un estudio por una parte de los empresarios, un estudio de cultura, cuáles eran los valores que tenían. Y también de las escuelas. Y luego les presentamos un día reunidos 500 en un teatro lo que salía, lo que piensan los unos y piensan los otros. Y dije, pues resulta que aquí piensan iguales. En el año 93, lo que el gobierno español lo ha aprobado hace, hace seis meses y no funciona. El coste fue un millón de pesetas, que es lo que costaba, no sé qué. Pero vino el presidente de la entonces AEG o vino el presidente de Siemens a explicar a los empresarios por qué el empresario es clave el que se preocupe de la formación profesional, bueno, eso salvo el que la gente se le sacase de la calle, y en este momento tienen 20.000 en el sistema dual de formación, es decir, el problema es dar con el señor Vizcaíno, yo me lo llevé a Alemania, recuerdo perfectamente, a Coblenza y a una central de energía nuclear, para que vea un examen de los aprendices. ¿cómo se hace el examen?, pues mire usted, hay un representante de los sindicatos, un representante del gobierno y un representante de los empresarios. Y los chicos y chicas que hacían en el examen de aprendizaje final de la central nuclear tenían los mejores ordenadores que yo en mi vida había visto en la universidad, ni, lo, ni los olíamos. Y entonces allí se aprobaba. Es decir, es, ese problema de integración, o sea, la, la, la calificación de un aprendiz para ser maestro era conjunta, y se tiraban ocho días allí con los aprendices, y hay un problema de esa dimensión humana o social, de que ese aprendiz es muy importante para esa empresa. A mí me gustaría, déjenme, cierro con una pequeña anécdota, estaba hace dos años, estuvimos en una reunión en, en, en el Báltico, en una de las ciudades, y me, hizo, eh, me dijo el empresario por la noche, un empresario, había 20 empresarios, me dice, ¿por qué no viene a ver la fábrica? Es una fábrica familiar, cuarta generación, se ha dedicado a las minas, y ahora hacía él un sistema de filtraciones para cerveceras, etc. Y en el mundo hay dos, ellos y un japonés. Entonces fui a ver la fábrica y a las 7 de la mañana, ¿qué estaba haciendo el presidente? Que era además el propietario que, que tenía. Pues estaba reunido con 50 aprendices. La fábrica tenía 300 personas. Y estaba tomando café en la sala del Consejo. Entonces yo me quedé un poco y me dice, no se asuste, que esto, no todos los días tomamos café. Y me explica por qué están reunidos. Dice, estos cinco señores que son de la India han estado aquí siete años formados. Estos cinco y esos dos alemanes mañana cogen el avión y se van a los pies del Himalaya. Y allí hemos montado una fábrica. Porque ahí se van a hacer del catálogo de productos nuestros aquellos productos que en Europa no se venden, pero que son productos con pocas complicaciones tecnológicas, pero que tienen soledad. Entonces, estos siete muchachos, much y había una, dos señoritas de la India, y se iban a los pies del Himalaya, en la zona hindú, no se van a la, a, otra, a la zona musulmana, y entonces les estaba preparando y estaban... ¿Qué les explicaba? Les explicaba a todos los aprendices por qué se había hecho la inversión en la India. ¿Cuál era la estrategia de la compañía? No era para que alguien diga que usted me está quitando aquí puestos de trabajo porque en la India cuesta menos la hora. No, no, Le estaba explicando por qué ellos de esta manera tenían el catálogo de productos completo y conseguían al propio tiempo poner en marcha el que esos productos y si no los tendrían que excluir de los catálogos. Y era una contribución importante. Me gustaría buscar un presidente de un consejo de administración que se reúna a tomar café con los aprendices. Esta dimensión social es algo que no tenemos. Y es fundamental. ¿no? Es lo mismo con, con un profesor. ¿no? Yo, yo siempre he vivido en facultades de 7.000 personas. El profesor, una vez al trimestre, hacía una fiesta. Y nos juntábamos 300. O los estudiantes en su cumpleaños iban por todas las calles de Colonia con antorchas a felicitarle a su casa durante 5 kilómetros. Y allí tenía unas barricas de cerveza en la, en la calle y estaban. Claro, esas son experiencias de una dimensión humana de las relaciones entre un profesor y un alumno, etcétera, que son piezas articuladas que se han perdido, también en Alemania. Pero el problema es que o, o, o lo recuperamos o vamos a tener dificultades para configurar. Y por eso yo quería un poco, contestando a la pregunta de la competencia, la, los directivos no entienden que la competencia. Es una pieza fundamental del orden de sociedad, más que del orden económico. Porque al final yo busco ese entorno, diría Mauger, en el cual yo como empresario puedo desarrollarme. Decir, nos falta una dimensión global en la forma de pensar para luego tener la capacidad de ir tocando las distintas teclas. Al final, un buen pianista tiene una visión que es Brahms o que es Beethoven, pero luego tiene que tocar las piezas. Eh, y ahí está la diferencia fundamental. Bueno, estoy, estoy a vuestra disposición. Bueno.